estamos nosotros aquí para tratar los primeros auxilios psicológicos que nace del encuentro de los consejos consultivos adolescentes de nuestra comuna y en el cual nace esta necesidad de poder apoyar a adolescentes a sus compañeros viviendo alguna situación tal vez de maltrato dentro de lo que es la pareja, intento suicida, a lo mejor algunas heridas flagelantes que también ayudan a descargar un poco la ansiedad de los jóvenes, las depresiones y otros, para poder ayudar justamente a sus compañeros. Nos ayuda a muchas personas que tenemos muchas cosas, o supongamos que una persona tiene muchos pensamientos o muchas cosas que quiere decirlo y no encuentra una persona exacta, y o se encuentra con mucho atado en la mente y necesita una ayuda. Es un gran insumo para las relaciones entre los diferentes estudiantes y que también puedan llevarla a los diferentes contextos educativos y, por qué no decirlo, también compartirlo con sus diferentes compañeros y compañeras en los establecimientos educacionales. Pues para mí la mejor idea de cómo expandirlo así a la escuela es haciendo esto mismo, haciendo actividades sobre simulacros, haciendo charlas con psicólogos, haciendo estas mismas actividades solo que con la propia escuela de nosotros, así, haciendo actividades entre todos. Yo encuentro que nos han estado preparando bien para autocuidarnos nosotros mismos ante el estrés. Y estas capacitaciones también son entrega y mucha. Para nosotros, que somos los líderes básicamente de las instituciones y de los establecimientos educacionales. Una instancia súper provechosa, súper importante para la salud mental de los jóvenes y adolescentes, para comenzar a hablar y darle la importancia que merece la salud mental de nuestros jóvenes en el país, en la región y en el contexto local.